y después se revolucionó todo, ¿no? Con ese tema de que le gritaba los goles. Yo, sinceramente, si me preguntás, en el momento no me había dado cuenta, y él tampoco. Son cosas que él personalmente habrá tenido, ¿no? Sinceramente. Llegas al Mallorca y además logras ser parte del mejor equipo de la historia del club. De hecho, eras el portero que ganó la Copa del Rey con el Mallorca en 2003, además frente al Recreativo de Huelva. Sí, esa copa, la verdad que hoy tuvimos muchísima suerte de participar en un equipo que estaba muy trabajado. Nosotros ganamos la Copa del Rey, que al fin y al cabo es un título que quedará en la historia del club, pero con los años uno se da cuenta que de los logros más importantes que logramos en ese club fue jugar la Champions. Hoy ves la Champions y ves que están solo los equipos grandes. Nosotros llegar a jugarla, la jugamos con el Mallorca, quedamos por una diferencia de gol en un grupo pero con el Arsenal, con el Schalke, bueno, la verdad, y el Panathinaikos, o sea, dificilísimo, quedamos afuera por un gol de la fase de grupos. O sea, eso creo que fue también un hito importante. Pero bueno, la Copa al final, siempre los títulos son los que quedan y fue, quizás coincidió, ¿no? Un poco el grupo humano en un club donde se podía trabajar tranquilamente, donde muchísimas cosas estaban a favor, donde se captaron muchísimos jugadores muy buenos, como en esa época, cuando Eto'o viene al Mallorca, viene de no hacer 6 meses muy buenos en el Español y con 19 años, 20 años. Bueno, quizás también había mucha hambre y eso influyó en esos buenos años del club, ¿no? Has dicho, pues llegó Samuel Eto'o, que estaba contigo cuando ganasteis la Copa del Rey, pero también tenías otros jugadores a tu lado como Walter Pandiani, Enturuk Flores, Biayani, son delanteros de gran calidad. Sí, para nosotros ese año creo que teníamos una base muy buena. El último día de fichaje, me acuerdo, se firma por una cesión Pandiani y el Turu, el último día de fichaje, y llegaron, y me acuerdo que fueron directamente a la concentración y al otro día creo que ya empezaron a jugar. Creo que había una base excelente. Para mí, defensivamente el equipo estaba muy equilibrado, era defensivamente era extraordinario. En el mediocampo teníamos a Harold Lozano, espectacular. Pero si a mí si me preguntás un jugador que tenés que destacar, nosotros ahí teníamos a Vizcaíno Ibarazza, que era jugaba un segundo antes al fútbol que todos los demás. Al fin y al cabo era un poco el que nos daba toda la parte ofensiva, el que nos daba toda la parte ofensiva. Recuerdo a Samuel hablar con él o a Walter, y él les decía: ustedes corran para adelante que yo el balón se las dejo ahí adelante. O sea, es un chico que el fútbol tiene una capacidad de ver el fútbol un segundo antes que todos los demás. Te quiero preguntar por quizás los dos delanteros que tenías ahí, los más extrovertidos, ¿no? Que uno era Samuel Eto'o y el otro era el rifle Pandiani. Yo me acuerdo que jugando con el Mallorca, que hizo un partidazo en el Bernabéu y le dedicó dos goles a Florentino Pérez. Cuando se hablaba de si podía o no jugar en el Madrid, ¿vos te acordás de esa situación? Sí, me acuerdo. A ver, nosotros nos poníamos contentos por el partido extraordinario que había hecho, porque había marcado. Creo que tuvimos la suerte de ganar un par de veces al Madrid, pero creo que esa fue la vez que se queda uno contra uno con Roberto Carlos, se la tira larga, lo deja sentado. La verdad que estaba en un nivel bárbaro. Nosotros estábamos contentos porque ganábamos el partido y teníamos a un Samuel Eto'o en gran nivel, la verdad.
y después se revolucionó todo, ¿no? Con ese tema de que le gritaba los goles. Yo, sinceramente, si me preguntás, en el momento no me había dado cuenta, y él tampoco. Son cosas que él personalmente habrá tenido, ¿no? Sinceramente. Pero yo te digo que nos alegramos por tenerlo en ese nivel, nada más. O sea, espectacular. Y el rifle, bueno, al depo, a los entrenamientos del Deportivo La Coruña iba con camión. No sé si lo sabías. ¿A los entrenamientos de Mallorca hacía alguna de esas también? Sí, bueno, él es un amante de los coches. Lo que siempre hacía, que él cada 3 meses venía con un coche diferente. Él adoraba los coches. Es un chico que le gustaba mucho los coches y eso sí es lo que hacía. La verdad que Walter es un chico excelente. Pues tuve la suerte de hacer el curso de entrenador. Entonces, bueno, tenemos contacto seguido. La verdad que es un chico bárbaro. A mí, uruguayo, me encanta, porque sinceramente me parece gente noble, que va de frente. Me encanta. El rifle es un amigazo, porque es la verdad. Y bueno, en esa época estaba. El rifle era, iba arriba, le sacaba una cabeza al central, era una locura. Hablabas del Caño Ibagaza antes, que un crack en el Mallorca y en el Atlético de Madrid. De hecho, casi te fuiste de la mano con él al Atlético de Madrid. Al otro año, sí. Sí. El Caño, cuando ganamos la Copa del Rey, se va el entrenador, que es Manzano, al Atlético de Madrid, y yo voy al otro año. Y nosotros, lo que te digo, tuvimos la suerte de tener al Caño, otro campeón del mundo juvenil sub-20 del 95, y bueno, una generación, lo que te decía, viste, en ese momento, junto con Leo Biagini, que hablé en estos días también, y un gran amigo, que estaban en un momento de forma extraordinario. Gente joven, con proyección, en un club que te daba la posibilidad de seguir creciendo, como pasó, porque era toda gente joven que siempre ha ido evolucionando. Entonces, es un poco el caso que pasó después del Mallorca con el Getafe aquí en Madrid, que muchos jugadores iban y se desarrollaban y al final terminaban jugando en grandes clubes, ¿no? Corregime si me equivoco, pero coincidiste con el Cholo Simeone en su última etapa, sí, en el Atlético de Madrid, y con el Mono Burgos en el Mallorca, creo que un año o dos. Dos años. Son, en el caso del Cholo y en el caso del Mono, dos pilares básicos del éxito rojiblanco en estos años. ¿Al Cholo se le veía así la pasta de entrenador? Sí, hay muchos compañeros que se le ven, hay muchísimos compañeros. Diego, yo tuve la suerte de jugar esos últimos 6 meses antes de que vuelva a Racing. Él ya se imaginaba todo su futuro como entrenador, ¿no?